El Plan Integral de Gestión de Calidad del Aire del Valle de Aburrá contiene un conjunto de estrategias para mejorar la calidad del aire del Valle de Aburrá a corto, mediano y largo plazo. Además, contiene medidas, metas e instrumentos de medición para ser asumidas por diferentes sectores del Valle de Aburrá, respondiendo a la responsabilidad de cuidar el aire y mejorar la calidad del mismo. Como plan de acciones para el aire, requiere la articulación y participación de actores del territorio, porque se asume que todos tienen responsabilidad en el cuidado del aire. Recoge además múltiples acciones que ya han sido exitosas en otras experiencias internacionales, en la mejora de la calidad del aire. También contiene acciones integrales que se pueden aplicar, metas de reducción de contaminantes y medidas transversales. Ejes temáticos. Primero, generación, fortalecimiento y aprovechamiento del conocimiento científico y la tecnología, que contempla acciones como la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica, la mejora continua de la red monitoreo, pronóstico y alertas de calidad del aire. Segundo, planificación y ordenamiento territorial con criterios de sostenibilidad, como la planeación integral del uso del suelo y el transporte, para favorecer una movilidad sostenible en el Valle de Aburrá. La planificación para una movilidad activa, las acciones de construcción sostenible. Tercero, transformación hacia un sistema de movilidad de bajas emisiones. Comprende acciones como la mejora en la calidad del diésel y gasolina, la expansión, fortalecimiento y modernización del transporte público, las políticas para reducir el impacto ambiental del transporte de carga y volquetas y la transformación de obras de infraestructura con alto y positivo impacto ambiental y en la movilidad. Cuarto, infraestructura y equipamiento con alta cobertura e incluyente para una movilidad activa que implica la ampliación, conectividad e integración de la red de infraestructura para la bicicleta y senderos de ciclocaminabilidad, así como la promoción y expansión del uso de la bicicleta por medio de Encicla, el sistema de bicicletas públicas integradas al CITBA. Quinto, industria sostenible, competitiva y productiva que promueve la optimización de sistemas de control de emisiones, mejoras del desempeño ambiental energético de la industria, restricciones a la instalación de nuevas fuentes fijas en zonas sensibles e implementación de planes empresariales de movilidad sostenible. Sexto, protección, restauración, restitución de arbolado urbano, espacio público y ecosistemas con programas como Banco 2 Metropolitano, Plan Siembra Aburrá, que al 2019 espera sembrar 1 millón de árboles, de los cuales se han sembrado 400.000, espacios públicos, corredores y cinturón verde. Séptimo, efectividad y cobertura en el control y sanciones a agentes contaminantes. Octavo, atención oportuna y eficaz a episodios de contaminación del aire. Noveno, protección y transformación de zonas sensibles a la contaminación del aire, que requiere la creación de zonas protegidas de baja emisión y zonas de circulación restringida en áreas estratégicas del Valle de Aburrá. Décimo, sistema de carga, beneficios e instrumentos de información. Medidas transversales. Primero, diálogo, articulación y corresponsabilidad. Segundo, pedagogía, educación y cultura ciudadana. Tercero, comunicación pública. Cuarto, marco regulatorio actualizado y fortalecido. Quinto, seguimiento y control.